¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, nada más actualizo la información. Afortunadamente, estas personas, eh, alrededor de siete niños, estaban cruzando el río Bravo junto con sus madres. La mayoría, todos de Honduras, dos hombres. Eh, se puede apreciar dos ambulancias del lado americano. Eh, ambulancia, eh, están brindando la atención médica a estos pequeños niños ya que eh, están muy eh, graves, muy enfermos y se le están brindando la atención médica a estas personas que acaban de introducir, de cruzar el río Bravo. Ahí vemos las imágenes como estas, muy poco se ve eh, en las imágenes, perdón, pero este, les doy a conocer que efectivamente arribaron dos ambulancias, eh, la policía de... Eh, Igle Paz eh, tuvo que llamar, llamar a esta ambulancia para que les brindara la atención médica a estos menores, a estas familias. Impresionante, impresionante. Varias, van alrededor de 300 personas que han cruzado hoy. Es impresionante cómo estas personas siguen cruzando el río Bravo. Eh, les mencionó y el motivo de la transmisión que tengo para ustedes es de que están las ambulancias del lado americano brindándoles la atención. Médica eh, en estos momentos. Información de última hora que tenemos para ustedes. Seguimos en el Río Bravo. Muchas gracias por traerme la ropa. Ah, no. Muchas gracias por vernos. Saludos. Buenas noches. Gracias.